nos falta imprimir las fotos para el reporte. ¡Ay, qué bien! Vamos a imprimirlas. Y Beth, ¿qué crees? ¿Qué? Que se acabó la tinta de la impresora. ¿Ahora qué vamos a hacer? Y ya es bien tarde, ya no podemos ir a imprimirlas a otro lado. Se me acaba de ocurrir una idea, ya sé qué vamos a hacer. ¿Qué cosa? ¿Qué te parece si subimos todas las fotografías al iPod? Ah, es muy buena idea, pero ¿cómo le hacemos? Ya sé quién nos puede ayudar, Kike también tiene un iPod. Ah, hay que hablarle. Bueno. Hola Kike, soy Ivette, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Ivette? Bien, pero tenemos un problema, sabes que tenemos que pasar unas fotos al iPod porque se acabó la tinta de la impresora. ¿Crees que nos puedes ayudar? Sí, claro que sí, no te preocupes, solo necesitas el programa GIMP. Es muy fácil de bajarlo e instalarlo. Si quieres te digo cómo. Ah, ok, permíteme, déjate paso a Joyce para que le expliques. Bueno, aquí que necesitamos un programa para poder hacerlo de las fotos, ¿cuál es? Mira, primero que nada entra al navegador a www.gimp.org. Listo. Bueno, en la pantalla principal, desliza el slide hasta mero abajo. Hasta que veas el letrero de Windows, le das doble clic. Es abajo donde dice Downloads, ¿verdad? Sí. Ok, listo. Ahí, dale clic en instalar. Ok, listo. En la siguiente pantalla, dale clic en Download. A ver, permíteme. Ah, ok, ya lo encontré. Listo. Oye, pero hay un problema, creo que me salí de esa página porque mandó a otra página diferente. No, no te preocupes, te mandó a la pantalla de Source, que es un enlace para que tú puedas bajar el programa y dale en Directly. Ok, listo. Ahí ya nada más dale clic en guardar y listo. Ok, listo. Escoge tu destino donde lo quieres guardar. Lo voy a guardar en el escritorio. Ok, ya. Ahora tenemos que esperar a que se descargue todo el programa. ¿Y qué? ¿De qué se trata tu trabajo? Es sobre una conferencia a la que fuimos Ivette y yo. Es sobre el primer astronauta mexicano. Se llama Neri Vela. Está muy interesante. Oye, ¿ya se descargó tu programa? Sí, listo. Ah, ok, mira, ya nada más busca el icono de Setup y dale doble clic. Espera, déjalo busco. Sí, aquí está. Me imagino que ya estás en el instalador. Sí. Ya nada más dale las pantallas en Next para que puedas continuar con tu instalación. Dale Next. Y pues ya instálalo. Listo. ¿Crees que tarde mucho en instalarse? No, espero que 2 o 3 minutos. Espero que este programa nos ayude en nuestro trabajo. Sí, claro que sí, es muy fácil de usar. Y creo que te va a ayudar muchísimo. Bueno, muchas gracias, Kike. Ahí te paso, Ivette. Muchas gracias por decirnos el programa, pero ¿cómo se usa? ¿Crees que nos puedas explicar mañana? No, no creo, la verdad yo mañana no puedo. Pero márcale a Alan, él es el experto. Ah, bueno, sí, mañana lo buscamos, muchas gracias. De nada, cuídense.